Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar el Real Tomayapo 1-0 San José, ¿no? Partido en el que William Velasco fue el capitán del equipo porque Kevin Fernández estaba suspendido por tarjetas amarillas. Ahí tenemos una de las acciones que salvó, creo que en la línea Moreno, creo que fue el jugador de San José que terminó salvando, ¿no? O uno de los Delgadillo. Ahí tenemos otra acción de gol, Ever Vera, que remata y Osvaldo Nova, que pues muy criticado por mucha parte de la hinchada, pero la verdad es que no se ha salvado siempre de muchos goles, ¿no? Y ahí tenemos lastimosamente un descuido de la defensa y en el minuto 79 ya se acababa el partido. Ever Vera termina marcando el 1-0 para Real Tomayapo y vean cómo festejaron, ¿no? Como si hubieran ganado el torneo. Y así se terminó el partido. Nueva derrota del Santo. Y no se mueve hasta que pagues el 10% del valor de la recaudación para comprar los taquitos. Entonces pagas y te sientes. Nos salió muy caro tener el partido con Rubin, porque pese a haber existido en su momento un acuerdo para que ellos puedan pagar la luz que se habían comprometido en la reunión de la Federación Boliviana de Fútbol para apoyarlos, porque ellos han pedido cambio de horario ya a las 5 de la tarde. No pagaron absolutamente nada y tuvo que salir de los bolsillos de nosotros. Ahora, yo sé que necesitan una relación de cada actividad. Del Estatuto del Club San José, en su artículo duodécimo, aprobado mediante esta asamblea, en su inciso 14, la Asamblea ha determinado nombrar un director interino a objeto de administrar el club en esta crisis institucional y nombrar a tres personas en el ámbito administrativo, deportivo y de Secretaría General, que son el licenciado Boris Ignacio, Jaime Jacobs y Vladimir Juaniquín. En mi condición de presidente del Tribunal de Honor y estando aquí presente en mi tribunal, haciendo la señal de su convicción, juráis por Dios, por nuestra institución, desempeñar el cargo de directorio interino del Club San José, llevar el mismo con honestidad, con objetividad, con capacidad. ¿Juráis? Sí, hijo. Sí, hijo. Si así lo hiciera, Dios le pase los premios. Por lo contrario, ojo de mano. Muchas gracias. Licenciado Boris Ignacio, está Jaime Jacobs y también Vladimir Juaniquín, Ahora, quienes lo son que vamos parte de a lo que pedir es es que pase la este responsabilidad directorio interino. de una vez definamos. Que lo que pienso en la política diaria, al hondureño le das palo, le hundes, pero le das una pequeña satisfacción y vuelve a subir. Y vuelve a elegir al mismo que te ha robado, así de simple, historia. Perdóneme con toda la decencia que digo. Es difícil porque tenemos que ver cómo. He escuchado que hay dos partidos que están ya, tener dos partidos para respirar, veamos cómo son. Pero los comencemos a manejar administrativamente. Yo pido, por favor, Ernesto, que para la siguiente reunión, para el siguiente, yo quiero que todas, ahora que estamos en crisis, le demos todos los días a la semana juntita a San José, porque después no vamos a tener tiempo ya tal vez ni hablar. Que se fije un día para cumplir los reglamentos que le dije normalmente. Hagamos todos los miércoles a las 7 de la noche. ¿Revisaron bien los estatutos, los reglamentos? ¿En qué parte dice que puede haber un directorio transitorio en San José? Ya, el día de ayer en la asamblea se ha añadido un artículo para que pueda ser insertado en el artículo 14. ¿No había quórum para eso? Deberían ser socios, no hinchas. Posiblemente, sí, pero mire, el motivo mío, posiblemente, como yo les dije en un principio, no es
entrar en una polémica, más bien mi presencia es para colaborar simplemente a la institución. Si me han pedido de que podamos colaborar por estos 15 días, yo lo hago con el mayor de los gustos. No quiero entrar en una polémica en que si sería lo más correcto o no. Y bueno, si el doctor Araníbar, que es abogado, él manifestó claramente a la asamblea de que se podía haber hecho aquello y se podía añadir, porque ellos que necesitaban de que exista gente que prácticamente pueda manejar, apoyarlos inclusive. Está administrando, no sé si legalmente decir, pero hablando de la legalidad, anoche también creo lo que han hecho los del tribunal, o se ha hecho en la reunión, no es legal esta elección que se ha hecho. Lo que nosotros estamos para ayudar al club, tratar de hacer todo lo que se pueda. Nos gustaría quedarnos, pero se tiene que llamar a unas elecciones generales. A lo que yo sé, hay un frente que quiere presentarse, entonces estarían dispuestos para poder sacar adelante al club. Entonces, en todo caso, ¿ustedes llamarían elecciones simplemente? Tenemos un comité electoral. Nosotros vamos a estar coadyuvando, viendo los viajes que tenga el club, hasta donde nos digan, y después ver la manera, ¿no? Y ayudar también al tribunal para que hagan las elecciones. ¿A qué hora viaja el equipo? Se va a coordinar, porque estamos esperando precisamente algunas determinaciones por parte de Boris, pero se va a coordinar también para poder ver que se pueda llegar con la anticipación de vida al partido de mañana. Hablando con Boris, él anuncia en que toda la logística se hace cargo del tribunal, ¿no? Y el nuevo directorio va a tener la obligación de terminar esta gestión 2021, si bien no con muchas glorias, pero sí vamos a tratar de dejar en la mejor situación deportiva, económica y administrativa al Club Santo. Ya vamos a dar un camino empresarial a partir de la fecha, y obviamente que la persona que venga a administrar ya va a recibir con una mira y con un objetivo cómo se tiene que manejar el club. ¿Se tiene garantizado la parte económica para estos dos viajes? Sí, ya el Tribunal de Honor, como dijo, ya presentaron para los dos partidos, tanto para Tarija como para Sucre, ya están garantizados esos dos partidos. El siguiente directorio que se haga cargo ya encaminará el resto de lo que viene. ¿Hay cambio de director técnico? No, todavía no avancemos nada por adelante. Sin embargo, ¿ablandaron el corazón de tu papá? Tu papá está pagando la mitad del pasaje. Bueno, yo más que todo, la verdad que... ¿O eres tú? Bueno, soy yo, la verdad. No es tu papá, eres tú el que está pagando. Sí, justo hablamos con don Johnny y bueno, es un hincha que también quiere bastante al club. ¿Esto salió de ti o es que te buscaron, te pidieron que tú seas el sponsor? ¿Cuál es la circunstancia? Salió de nosotros dos, la verdad que estábamos esperando que el directorio transitorio, con lo que se quedó ayer en la asamblea, prepare la logística de vida, porque bueno, es lo que se quedó creo ayer en la asamblea, y bueno, como no nos decía nada, y bueno, todos estábamos preocupados, y bueno, al final creo que nos tocó ayudar en estas circunstancias, pero... Andina, usted es el santo de San José. Claro, en primer lugar, muy buenas noches. Y yo siempre estoy apoyando como querendón del equipo. No es primera vez, ¿no? Y ahora también, para que sepa la prensa, para que sepa la población de Oruro, este bus Quirquincho nos estamos brindando de dos personas, con el señor Aquilino Fernández, con papá del Kevin Fernández. Los dos. Hay que ser transparentes, ¿no? Porque no puedes decir que yo no me estoy poniendo, pues no. Entonces, entre dos estamos brindándonos el... Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que hablar pues del gol de Real Tomayapo, con el cual ganó la Champions League. ¿Vieron cómo festejaron? Y luego les estaba mostrando cápsulas, recortes de videos de entrevistas de la dirigencia transitoria, y también de Kevin Fernández y del señor Johnny Flores, ¿no? Que fueron los que pagaron el viaje a Tarija. Primero que nada, creo que lamentablemente los dirigentes que le toca al Santo siguen siendo estos, ¿no?
siempre dicen la promesa de que vamos a cumplir los estatutos, vamos a hacer las cosas bien. Todos los que han estado antes que yo han hecho las cosas mal, han hecho lo que han querido. Y bueno, finalmente a Ernesto Araníbar se le cayó todo su discurso. ¿Por qué? Porque el día de la asamblea, el día martes, pues ha terminado de hacer lo que todos los dirigentes hacen, ¿no? Hacer lo que le da la gana, pasarse por encima de los estatutos. Y ahora yo no sé realmente con qué cara va a ir a la Federación Boliviana de Fútbol a pedir que la federación cumpla sus estatutos cuando él simplemente no respeta a los del club, ¿no? Primero que nada, el nombramiento de una dirigencia transitoria no está en los estatutos del club, o transitoria interina. Si quería hacer esto, pues tenía que convocar una asamblea de socios, no de hinchas, socios, ¿no? Como era esta asamblea. Primero se convoca una asamblea de socios, no hay quórum, se convoca otra asamblea 48, 72 horas después, no hay el quórum. Recién se convoca una tercera asamblea donde con los socios existentes se hace el respectivo cambio de estatutos. Y ahí ya puedes nombrar la dirigencia, ¿no? Pero hacerlo de la forma que lo ha hecho es ilegal y realmente deja mucho que desear la capacidad profesional del señor Ernesto Araníbar, como también de los que han aceptado ese cargo, ¿no? Ahí lo tenemos a Vladimir Juanequina, que lo acaban de escuchar en el video, dice, eso es ilegal, pero él esa noche acepta este cargo, ¿no? Podía ser lo más sincero como el señor Johnny Flores, que también se lo postuló, pero el señor fue más sincero y dijo, no puedo hacerme cargo, ¿no? El señor Jaime Jacobs, que ya ha sido dirigente del club, pero al parecer no conoce los estatutos y no conoce el manejo, ¿no? Y en la entrevista claramente cuando el periodista le pregunta, él no sabe qué responder y dice solamente Ernesto Araníbar es abogado y él debe saber. Y bueno, les he mostrado también parte de los dos grandes discursos que se mandó Boris Ignacio, el presidente interino del club, que bueno, ya sin comentarios, ¿no? Es una lástima lo que pasa con el club. No sé, la gente que quiere que el club acabe jugando, no sé realmente cómo ve estas acciones, o las pasa de largo, o siempre dice, mente dice. Pero con esta dirigencia, la refundación del club, o incluso que se presente el torneo del AFO ya está en duda, ¿no? Es gente que no tiene capacidad, gente que no tiene visión, gente que ante todo no es honesta, ¿no? Porque alguien que se pasa por encima de los estatutos, ya directamente no merece un mínimo de respeto ni un mínimo de credibilidad. Ahora, en el tema del viaje, pues la verdad es que si Kevin tiene dinero y quiere seguir costeando, ya no debería quejarse, ¿no? Es decir, si él pone 3.000 bolivianos para que el equipo vaya a Tarija, pues que también ponga otros 2.000 bolivianos para atender al equipo, ¿no? Al final de cuentas, solo él quiere jugar, creo, bueno, los demás muchachos quieren jugar, pero lo cierto es que ya, desde el partido contra Bolívar, donde hicieron ese reclamo a nivel nacional y demás, ya han mostrado que prácticamente son ellos los que quieren seguir jugando, ¿no? Y por más de que el Tribunal de Honor o la dirigencia transitoria no quiera que ellos jueguen, pues ellos van a poner su plata, van a viajar y se van a presentar, pues bueno, y así es su problema, ya lo dije. Ya creo que juegan bajo su riesgo, ¿no? Porque no hay medicamentos, si se lesionan en forma grave no va a haber nadie que los trate. Ya depende de los jugadores, creo, este asunto, solamente que ya creo que ya han perdido el derecho a quejarse, ¿no? Porque están ahí, porque simplemente quieren estar. Bueno, dicho todo eso, vamos a volver a hablar un poquito al final de todo esto. Vamos con los resultados de esta fecha 24. Guavirá 0-0 10 Strongest, Real Potosí 2-2 Misterman, Overready 2-2 Independiente, Real Tomayapo 1-0 San José, Blooming 1-1 Oriente Petrolero, Royal Party 2-2 Palmaflor, Bolívar 4-2 Nacional Potosí. El domingo 7 de noviembre se va a jugar recién a las 15:00 el Aurora versus Real Santa Cruz, ¿no? Si tengo entendido que es día domingo. Vayamos a ver la alineación de Real Tomayapo. Luis Cárdenas en el arco, Pedro Martínez, Sergio Villamil, Pablo Lima, William Fezaira, Walter Beizaga, Camilo Ríos, Daniel Garzón, David Robles, Daniel Castellón, Camilo Mamani, ¿no? Ingresando en el segundo tiempo, Ever Vera, Daniel Calero, Cristian Valencia, Lucas Balducián y Rivaldo Méndez. La alineación del club, Osvaldo Nova, que volvió a la titularidad en el arco del Santo. La verdad es que lo hace bastante bien y creo que la hinchada es injusta con este arquero, ¿no? Repito nuevamente, al Santo no le han hecho más de 5 o 6 goles, creo. Cuando todas las probabilidades
tendrían que ser con el equipo que presenta, de que le marquen por lo menos unos 8 o 9 goles, ¿no? Pero no hemos llegado a esas cifras escandalosas hasta el momento, y eso es porque no va a estar en el arco del Santo. Y creo que hay muchos hinchas malagradecidos con este equipo, ¿no? Luego está Jorge Delgadillo, Rodrigo Delgadillo, Jairon Tomás, Jorge Áñez, William Velasco, José Prieto, Fernando Moreno, Iván Tapia, Kevin Ureña, Marco León. Solamente faltó Mauricio Bilbao, ¿no? De los titulares. Ingresaron en el segundo tiempo, Leonel Molina por Iván Tapia, ¿no? Esto en realidad fue el primer tiempo. Que al parecer al técnico Luis Choque no le gustó la forma en que Iván Tapia se estaba desenvolviendo. Lo cambió por Leonel Molina y lastimosamente Leonel Molina también tuvo que ser cambiado ya en el segundo tiempo e ingresó Lennar Torres, ¿no? Y bueno, Real Tomayapo 1-0 San José, así lo festejó Ever Vera sacándose la polera. Repito nuevamente, fue como si hubieran ganado la Champions. El gol de Real Tomayapo, Ever Vera en el minuto 79. Los goleadores de San José, con dos Mauricio Bilbao, con un gol Jorge Delgadillo, Pedro Moreira, Jorge Áñez, William Velasco y Cairo Tomás. Así ha quedado la tabla de posiciones. En primer puesto está Olvaredi con 51, Die Strongest con 50, Independiente Petrolero con 50, Bolívar con 46, Royal Party con 42, Oriente Petrolero con 39, Wisterman con 35, Guavirá con 35, Palmaflor con 33, Nacional Potosí con 31, Real Santa Cruz con 28, Aurora con 28, Real Tomayapo con 27, Blooming con 22, Real Potosí con 19 y San José que está con menos 11 puntos ya descendido. La fecha 25 se va a jugar desde el sábado 30 de octubre, 15:00, Die Strongest vs Blooming, 17:15, Wisterman vs Guavirá, domingo 31 de octubre, Always Ready vs Royal Party a las 15, a las 17:15, Nacional Potosí vs Aurora, 19:30, Oriente Petrolero vs Bolívar, lunes 1 de noviembre o 1 de noviembre a las 15:00, Real Santa Cruz vs Real Tomayapo, 18:15, Independiente vs San José, 20:30, Palma Flor vs Real Potosí. Ah, y bueno, ¿para qué hablar más de este asunto? Vamos a ver qué es lo que pasa. No ha habido muchas más noticias de la dirigencia del club estos días. Seguramente, creo que la intención era que el equipo viaje directamente de Tarija a Chuquisaca, pero ya que el partido es el día lunes, yo creo que el equipo va a volver a Oruro y ahí se va a ver la forma de que viaje a Chuquisaca, ¿no? Y bueno, ya creo que el mismo Ernesto Araníbar ha reconocido que este acto, este directorio transitorio es ilegal, pero lo único que es cierto es que ya el Tribunal de Honor ya no quiere saber nada de administrar el club, ¿no? Y vamos a ver si este directorio transitorio puede hacer las cosas o puede hacer algo. La verdad es que en la entrevista que dio Jaime Jacobs dio bastantes acusaciones, pero es lo de siempre, ¿no? Se acusa, pero no se termina de hacer nada. Prácticamente todo sigue quedando en discursos. Pero ya, como lo dije, ya esto ya tiene fecha de final, ¿no? Una vez termine el partido contra Wisterman, vamos a ver qué es lo que pasa con el club. Si continúa o no continúa en vida. Y yo repito nuevamente, puede que a San José lo desafilien, pero si es que hay gente que quiera manejarlo, lo puede manejar como institución deportiva. Y deportiva es otros deportes. Hay formas en que continúe la institución sin necesariamente estar afiliada a la Federación Boliviana de Fútbol, pero estos señores parece que no se les ilumina un poquito la cabeza.